Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro capítulo más del 911 Operator. Creo que este ya es el tercer capítulo y os mando desde aquí un saludo a todos y gracias a todos por vuestro apoyo y a los nuevos siempre por pasaros por aquí. Vamos a continuar la carrera. Habíamos estado en Hawái, habíamos estado en New Mexico y ahora nos tocaba Chicago. Vamos a empezar en Chicago, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. La metrópoli está situada en el estado de Illinois. Es un centro global de diversas áreas de negocios, finanzas, industria, tecnología y telecomunicaciones. El tráfico de la ciudad del viento es muy intenso. El aeropuerto internacional de O'Hara es el segundo aeropuerto con mayor tráfico del mundo y Chicago es un importante nudo de transporte de mercancía tanto por carretera como por ferrocarril. Chicago también es una ciudad muy diversa y multicultural con una gran comunidad irlandesa, alemana y polaca. Chicago también es famosa por su crimen organizado que se remonta desde los felices años 20 y al infame Al Capone. A pesar de ello, los gangsters hace mucho tiempo que desaparecieron y la tasa de delincuencia ha disminuido en las últimas décadas. Chicago sigue teniendo problemas de tiroteos, cerca de 3.000 víctimas en el año 2015 y de homicidios más de 60 en 600 en 2016. Población 2.700.000 personas. Bueno, se complica la cosa, chicos. Vamos allá. Se empieza a complicar cada vez más ahora. Vamos subiendo de un poquito de nivel. Y a ver qué tal. Continuamos. Vale, en esta partida, que ya la había jugado ya, para poder desbloquearla, por cierto, tengo a todos los policías armados y equipados. Tengo algunos de baja. Tengo bastante de baja, ¿por qué? Podría estar con tener otro coche. Tenemos 53.000, tenemos bomberos también que están de baja. Uf, hay un camino de bomberos que no tiene bombero. ¿Cómo hace esto? No puedo tener bomberos ahí hecho mierda, tú. No puede ser que vaya camiones de bomberos con un solo bombero. Las ambulancias van bien. No tengo dinero como para... Podría comprar un coche, pero de policía. Pero en realidad necesito bomberos. Y el problema es que si... Bueno, en realidad hay tres bomberos. Sería uno, dos y tres. Podría permitirme comprar un, dos, tres, cuatro. Contratar a cuatro más. Así lo que hago es que contrato a dos. Heridos, 58, 50, 58. Vale, pero nos interesa incendios. 1,71, 75, 50, 1,75, 1,50. Hostia, 2,25. LOL, esta tía. Contratada. Incendios. Y encima conducción 82. Este tiene 90 de conducción. Vale, necesito otro para aquí. Incendios 1,50, 1,50, incendios 2. Vale. El problema ahora es que necesito... Vale, lo que puedo hacer es que pongo a este tío aquí, que tiene 90 de conducción, para que lleve el vehículo, y así los dos tienen bastante nivel de... poner esto, vamos a ponerle una aquí y otra aquí. Por si acaso tengo que mandar a uno de estos camiones a hacer labor técnica, pues que reduzca el tiempo. ¿Por qué tiene una caja de herramientas de la ambulancia? Porque si es una misión en la que hay que curar a alguien y aparte también hacer labor técnica, mientras ellos van curando, este tío puede reducir el tiempo para que llegue el camión de bomberos. Vale, los coches chetados son la unidad 4 y la unidad esta, la unidad 14, porque llevan M16 de esto.
No creo que haga falta comprar nada más. Tenemos moto, tenemos una moto. Tenemos helicóptero, por cierto, de ambulancia en este mapa. Y nos faltaría comprar este coche, que no lo tenemos aquí, pero lo veréis quizás en el siguiente gameplay, que sí que lo tengo. Porque aquí tenemos todos los vehículos ya comprados. Pues bueno, comenzamos, señores. Chicago. Vamos a poner este aquí. La labor técnica en medio. Y este con que esté aquí, vale. Ahí. Ambulancias ahí. Vamos a poner una ambulancia por aquí. El helicóptero me gusta que esté aquí apartado. Y este camión ambulancia, que es muy lento, lo voy a dejar aquí. Dejamos este coche por esta zona. ¿Dónde está la moto? Vale, aquí está la moto. La moto va hasta aquí en medio. Poca policía por aquí, creo yo, ¿no? Esta comisaría. Te subo a ti aquí. Te pongo a ti en el lado izquierdo y tú cubres el sur. Yo creo que está ahora más o menos bien repartido. Comenzamos el servicio. Mira, ahí ha ido solo este. Y voy a mandar un coche porque la moto no puede llevarse a comisaría nada. Fue automáticamente porque estaba cerca, ¿eh? Eso ya lo he explicado en otros capítulos. 911, what's your emergency? Hello, is anyone there? Estas llamadas son una mierda. If you can't talk, please press Nunca any las digit on your resuelvo. phone, okay? Voy a hacerlo lo más rápido posible. Llamada terminada. La podemos localizar, pero vamos. Vale, localizada la llamada. Vamos, ya que la localizamos, vamos a ver si pasa algo, pues precaución. Aquí mandamos a la moto y al coche. Y la ambulancia también está ahí. Heridas por herramienta afilada, pérdida masiva de sangre. Vale, no te preocupes. Ya llega la ambulancia lenta. Pero está cerca. 911, Esto es un what's your accidente causado emergency? por un conductor ebrio. Hello, there's been a car crash. Where did the collision happen? Around. When did it happen? Yesterday evening. Ayer por la noche. Sir, you don't call 911 for a Madre car mía. accident that happened ¿En yesterday. serio? The car crash, the bumper's off. Sir, please contact your body shop or go to the nearest police station if you have any complaints. Sí, la peña llama y el accidente había sido ya ayer por la noche. Corte de línea eléctrica podría poner en peligro a las personas. Bueno, tenemos la ambulancia cerca. Aunque sea una labor técnica, vamos a ir con este. Posiblemente armados. Vamos a mandar la moto. Dos arrestados y estoy herido. No hace falta apoyo, ¿no? No. No hace falta refuerzo. 911, what's your ¿Ah, sí? emergency?
There's a strange car parked here. Un coche extraño aparcado. Where's the car parked? In the shopping mall parking. Can you give me the address of where this car is parked, sir? So, what is it about this parked car that has you concerned? This is my spot. I'll have an officer check it out, and they'll decide if the car should be towed. Thank you. Bye. Vale, vamos a mandar un coche de policía a un sitio, un coche mal aparcado, porque de él es su aparcamiento, tiene un vado. Propietario de un gato ha informado de que su mascota no puede bajar del árbol. Madre mía. Tres. Caben los tres ahí perfectamente. Alguno ha muerto, creo yo. Ah, no, mira, hay uno que está ya en la ambulancia. Los agentes están bien, así que no hace falta mandar más. 911, what's your emergency? Hello? There was a robbery? Where did this happen? Around, How long ago did this happen? Yesterday evening, on my way back home. Ayer. Joder, qué manía la gente, macho. Something that happened in the past. But they took my wallet and mobile phone. Sir, I want you to go to your nearest police station and report the crime there, okay? But they... All right, whatever. Fuera. Una multa de aparcamiento, tranquilito. Heridos en el hospital. Volvemos al medio. Y vamos a poner aquí la moto. Heridas por herramienta afilada, pérdida masiva de sangre. Vale. Sin problemas. Todo controlado. Uf, espera. Waiting for order, right away. Reporting, heading over there. Waiting for a copy, going there. Tres posibles sospechosos armados. Vale. Hello, there was a car collision. ¿Dónde ha ocurrido? Collision happened. Around. Joder. When did it happen? Just a moment ago. Are there any injuries? Do you know who caused the accident? The other driver. He's obviously drunk. Are any of the vehicles blocking traffic? No. Vale, no hace falta mandar bomberos. Hay que enviar policía y médico. Okay, thank you. Vamos a mandar helicóptero. Right away. Reporting. Y este tío para que les meta la, para que le metan la multa. Bueno, aquí teníamos un arma afilada. Aquí parece que están arrestando a tres tíos. Falta uno que le están curando, que es el herido. El helicóptero llega súper rápido. Multa. Este la paga. Parece que la ambulancia no hizo falta, pero... 911, what's your emergency? It's burning here. Please, send help. What's burning, ma'am? A garage. What kind of garage is that? It's an underground garage. Are there any cars near the fire? Of course, there are plenty of cars around the fire. Hay muchos coches alrededor. Hostia. Is the fire spreading? No, huh. Now it looks like it's burning out. So, how big is this fire? I don't know. There's a lot of thick smoke. I can barely see the fire. What's the address you're calling from, ma'am? In front of... Okay, I'm sending the fire department right now. Good. Bye. Reporting. Voy a enviar este mejor. Y este lo voy a hacer de... que cubra la zona. Uf, es que no sé si llegará. Vamos a bajar este. Vamos a bajar con este mejor. Y si hace falta, se le hace un relevo. Multa entregada. El helicóptero se puede volver, que no hizo falta. ¿Y este qué pasa, tío? ¿Por qué no vino?
Que no le di la orden. I'm listening. Heading over there. Waiting for instructions. Uf, ya que no llega a tiempo, ¿no? I copy. Going there. Reporting. Heading over there. Un herido. A ver si me da tiempo hacerlo antes de que coge la llamada. So what's on fire? Some garbage. Where are you, sir? In front of. So is the garbage in some sort of container or a trash bin? It's in the trash can. All right. So how big is the fire? It's kind of big, like the size of a bonfire. Is the fire spreading anywhere? Yes. Hostia. Are there any inflammable materials near the fire? Yes. The fire department is on the way. Okay. Goodbye. Voy a enviar dos camiones de bomberos. A ver si es suficiente. Y no sé si pueden haber heridos o no. Waiting for instructions. I'm listening. Understood. Tres sospechosos policías posiblemente armados. Uf. Un oficial de policía ha sido atacado. Mandamos dos vehículos, que son cuatro tíos. Vale, una herida por arma afilada. Vamos a dejar la ambulancia aquí cerca. Standing by. 911, what's your emergency? Hello? There are some guys here fighting. Can you do something about it? How many of them are there? Una pelea. Four men are fighting. Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Lol. Did you see if they had any weapons? One of them picked up some kind of club. Is anybody injured? To tell, but one of them has taken a lot of punches. I just can't believe he's still standing after that. I'm sending emergency services right now. Thank you. Vale. Hay heridos, pero uno dice que sigue, que no hay nadie inconsciente ni nada, así que siguen en pie. Standing by. Waiting for... Vamos a bajar esta ambulancia. Understood. Ready for the next... Se necesita más refuerzos, pero yo creo que es suficiente. Hay un herido. Aunque no me lo está pidiendo, voy a mandar la ambulancia. Need medic. Este tiene una multa. Intoxicación por sustancia desconocida, presente de vómitos y diarrea severa. Perfecto. Trabajo hecho, chicos. 911, what's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. So how long have you had this stomach pain? I've been feeling awful since this morning. Desde esta mañana, dice. And it feels like it's getting worse by the hour. What's your address, sir? All right. Does anything else hurt? I vomited half an hour ago. So, do you have any other symptoms? I also have diarrhea. Your symptoms could be signs of something really serious. I'm going to get medical help to you as soon as possible. No sé si está borracho. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Bye. Creo que llevar un helicóptero para allá es una locura. Pero bueno, me parece excesivo, vamos. Hostia, aquí refuerzo, hostia. ¿Habéis visto cuánta peña aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro tíos. Vaya gasto...
por un tío que se encontraba mal en su casa, ¿no? Pero bueno, puede ser una intoxicación, envenenamiento, algo, pero vamos, que... Me gustaría ver que eso lo hicieran aquí en la vida real, ¿no? Como ver un helicóptero para una persona que se encuentra mal del estómago. Tú no me digas que se necesitan más refuerzos, tú. ¿Cuántos policías hay ahí? Hay un policía herido. Vamos a necesitar otra ambulancia aquí, creo. ¿Cuántos heridos hay aquí? Uno, dos, tres, dos. Vamos a bajarlo por si acaso. Para que no muera ningún policía porque gravemente herido. LOL. Llega la ambulancia antes de que se acabe este herido. 9, 8. Vale. Ya lo está curando. Y a este también, ¿no? Perfecto. ¿Y este qué, tío? ¿Se quedó parado aquí? Coño, que no. El tío no fue al destino. LOL. Todavía siguen por ahí los tíos. No podéis necesitar más refuerzo que sois seis policías, ¿sabes? Wow, llamada vacía, como siempre, violación de aparcamiento. Y fui. No sé qué pasó aquí. El coche recibió una multa de 1000. El coche fue retirado. El autor de la llamada ha sido registrado y reportado. Claro, este es mi sitio. Yo lo entendí mal. No es que fuese un vado. Es que dice que era su sitio. Se le ha multado al tío de... El coche aparcado ha recibido una multa de 1000. ¿Y por qué? Este es mi sitio, claro, pero el tío no ha dicho que sea un aparcamiento ilegal. ¡Lol! ¡Qué cagada hice ahí, eh! ¿Qué más? Sobredosis de droga, no llega a tiempo. Uf. Y el fuego aquel tampoco se me escapó. Madre mía, qué desastre, ¿eh? Bueno, desastre. Se puede hacer perfecto, pero no... No siempre, vamos, pero que a medida que se vaya complicando la cosa, va siendo cada vez peor, ¿eh? Ahora tenemos a... Espero que el policía no haya muerto, ¿no? ¿Dónde está el agente herido este de aquí? Gravemente herido y míralo aquí, y no se ha dado de baja. Que alguien me explique eso. Las ambulancias están todas llenas. No, estaba aquí. Bomberos. Siguen habiendo 3 de baja. Y bueno, tenemos 87.000. 87.000. Yo creo que en esta ciudad quizás haga falta un poco más de policía y algún vehículo más de bomberos. Pasa que el vehículo de bomberos interesaría que fuese este que tiene más velocidad. Vamos a comprar este. Metemos este aquí. Y aunque no tengamos personal todavía, tenemos 3 que podemos meter por aquí. Podríamos buscar un oficial de bomberos que conduzca muy rápido. 78, 27, 72, 54... 84, 71, 84. Vamos a coger este de 84 y lo vamos a cambiar
Bueno, o lo podemos dejar también, porque no pasa nada. 84. Incendios 1,5. 1,5. 1,75. 1,75. 1,75. Vale, esta tía también. Vamos a ponerle así, por lo menos para que cuando lleguen al sitio tengan algo que hacer. Equipamiento. Como ves, equipamiento, ha salido la M16 esta en este mapa, y a medida que vayamos al siguiente podremos hacer más cosas. No sé si contratar más bomberos, porque en realidad tengo 3 de baja. Tengo hueco para 2, 3, 4 más. Este aquí tiene unos 50. 50 y los dos conducen mal. Este tiene labores técnicas mejores. Vamos a ponerlo así. Ok. Y nada, chicos, hasta aquí este pequeño gameplay. Esto ya lo hemos visto. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y hoy no volver. Y en el siguiente ya hemos hecho Chicago. La verdad que no ha sido perfecto, pero ya como ya está desbloqueado, no pasa nada. Nos toca San Francisco, que tiene la peculiaridad de que tiene una isla y este puente. Así que tenemos que tener siempre unidades cerca para que lleguen aquí. Ya veréis cómo es, ya os lo mostraré, aunque tenga menos habitantes. Pero tiene su cosa. Después de San Francisco, que tenemos que desbloquear, por cierto, tenemos que hacer esta puntuación en varias partidas, o en una, no sé, todas las que haga falta, para desbloquear Nueva York, que tiene que ser la leche. Después de Nueva York va Washington, que requiere mucho más puntos. Y después no sé qué más hay. Si es que hay algo más o no, pero en principio esto es lo que hay. Chicos, muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Dale like al vídeo. Comentar cualquier cosa de este juego para seguir subiéndolo y enseñar más cositas. Y nada más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.